Un par de semanas después del comienzo del curso escolar, los directores de todos los centros educativos de Coín y los representantes municipales se han reunido en una sesión de trabajo con el objetivo de evaluar los programas que se han desarrollado durante el curso anterior, como son Entre Todos, el Consejo de la Infancia, INTEMO, las jornadas de prevención, y planificar y coordinar su continuidad y las nuevas propuestas para este año. Una vez más coordinando lo que es la institución, el Ayuntamiento de Coín, a través de la Concejalía de Educación y Juventud también, con las dos concejales y los técnicos, para poner de manifiesto esa estrecha y magnífica coordinación que existe entre la institución y los centros educativos, con independencia de las labores que lleven los profesores y los directores en su propio centro, pero sí que es bueno tener esa coordinación perfecta con el ayuntamiento. Así que una jornada densa de trabajo donde saldrá una planificación. Esta reunión sirve también como punto de encuentro entre los profesionales docentes, una vez que ha comenzado el curso, y pueden tomar el pulso a este nuevo año académico. Sabemos que las primeras semanas en los centros escolares, pues evidentemente son semanas de mucho trasiego, de mucho trabajo, y bueno, la verdad es que un momento como este para poder hablar, para poder debatir, para poder poner puestas en común distintas ideas, pues nos viene muy bien también. Tanto los directores de los centros educativos como los representantes municipales han destacado la buena sintonía entre la administración local y la comunidad educativa en todo lo que se propone, así como el buen estado de la educación en Coín. Muy importante de mantener este tipo de reuniones donde una vez más se muestra pues la gran unión que hay entre toda la comunidad educativa de Coín, la gran apuesta también que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Coín y la Concejalía de Educación, como no puede ser de otra forma, por la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Es importantísimo esta cooperación entre los distintos organismos e instituciones de nuestro ayuntamiento y la comunidad educativa, bueno, pues en bien del alumnado y esperando pues que sea lo más provechoso posible y se saque el máximo partido. Hoy además se ha presentado un programa de prevención de incendios que se desarrollará en este curso. El Parque de Bomberos de Coín organizará para el día 30 de octubre una jornada con motivo de la Semana de la Prevención. Por esta actividad pasarán todos los centros educativos de Coín y estará abierta posteriormente a todos los públicos para que los asistentes aprendan a prevenir y actuar en una situación de emergencia. Vamos a montar el parque periurbano, vamos a montar las diferentes unidades que tenemos, como la canina, la de montaña, la acuática, la de estructuras colapsadas y los medios que tenemos en el parque de Coín. Entonces lo que está enfocado a que pasen todos los niños y vean y tengan una charla sobre prevención y el material que utilizamos. Además habrá un material didáctico que se repartirá por los colegios con su charla previa sobre prevención de incendios.